Estoy muy contento de que nos reunamos de nuevo alrededor de esta mesa después de tantos meses. Han pasado muchas cosas desde que en esta mesa a ti te hice la prueba para tu papel. A ti también te hice, a ti te sometí a varias pruebas de tortura. Y tú también hiciste prueba. En el despacho. Sí, ¿En no esta era esta misma mesa. mesa? Esta No. misma mesa, sí. Sí, Era esta misma sí. mesa, pero Ah, arriba. sí. Y con Penélope, contigo ensayamos muchísimo y contigo hicimos alguna lectura que a mí me hizo mucha gracia porque el primer día que viniste te dije, Carmen, vamos a hacer una lectura y tal. Y dije, a mí es que no me gustan las lecturas. Nada, yo estaba ahí. No, es que no puedo interpretar leyendo nunca. No, Eso es no todo. se trata de eso. Para que la lectura me sirve más a mí que a vosotras. Ya. Yo, de todos modos, después de esa lectura, a pesar de que no te gustara, vi que no había problema con el papel, o sea que. Bueno, no, quería ya que estamos aquí reunidos y como ha pasado un poco, han pasado un montón de. Más que meses han pasado un montón de cosas a la película. Quiero decir, la estrenamos, ha tenido mucho éxito en España, nos fuimos a Cannes, a propósito de enhorabuena. Después me comentáis lo que os pareció Cannes. Y simultáneamente a Cannes se estrenó en Italia y en Francia y la película va como un trueno, la verdad. Entonces, pues un poco con la perspectiva que nos dan estos meses, quería que habláramos de vosotros, de cómo os habéis sentido antes, durante y ahora con respecto a la película. Empezamos, si queréis, por Cannes. ¿Cuántos Venga. números te pusiste en Cannes? Muchísimo. Yo creo que mínimo unos 10, 12. Sí, entre Sí, fiestas porque y entrevistas. estuvimos 9 días Ah, nosotros. bueno, ella se queda Claro. una semana haciendo Y promoción. yo creo que sí, mínimo, mínimo, sí, igual unos 14, 15. Sí. Que al principio eso siempre te hace mucha ilusión, pero al final los últimos días ya te salen por las orejas. Yo para mí es una verdadera tortura lo de los modelos. Yo Sí. reconozco que es una tortura. Para mí también, ¿eh? Sí, Es que hay porque que dedicarle mucho tiempo a hay que buscarlos, a dedicarle mucho probar. tiempo y luego es diferente. Hay cuerpos y hay cuerpos, ¿eh? Sí. Sí. Porque hay cuerpos más complicados de sacarles jugo y cuando No te vas siendo más quejarás. mayor más complicado Tú es. te lo haces Entonces, toda a no te medida. quejarás. No. No te lo haces ¿Cómo toda a que dices medida. esto a pediatría? No. Ah, no, No. que tú llamabas a el estilista que te gusta y No, le alguna dices, vez me han hazme hecho una algo, cosa. me medida el traje rojo de Pues los eso de siempre me hicieron una Lorenzo, medida, sí. pero normalmente tengo que buscarlos como una jabata. Yo entro en la 42 y además por abajo en la 38-40. Lo único es Ya. que marca mucho que aquí la nena también va bien Claro, servida. yo también tengo ese problema, ¿eh? Sí, pero tú tienes mucho menos problema. Sí, no, No pero te es que es quejarás. curioso. En la edad de ella es estupendo tener ese soporte. Cuando vas siendo mayor, Pero sin embargo, es verdad, yo a varias luego chicas adelgazas todo y esto no te no adelgaza. mayores, pero después de los 50 años, yo he oído más de una que se quiere operar porque dice que empieza a sentirse como con pecho de paloma, con una cosa que hace ya así, ya Y te cuesta directamente. más trabajo vestirte y todo. No, y en este trabajo en concreto yo tenía mucho interés en estar lo más mona posible. En Porque estar mona veía. después de la película, quiero Sí. decir, en los estrenos y en los acontecimientos En los públicos, acontecimientos públicos, para que la porque. gente no creyera que tenías esas Y que ya canas estoy así. Y y por que eso he intentado ir con la película. A veces me da ganas de pasearme por el mundo entero, cine por cine, y ponerme la entrada y decir, todavía estoy así, normal. Sí. ¿Y Porque. tú? ¿Qué tal? Bien, para mí ha sido divertido. Hombre, a mí me cuesta también encontrar ropa, pero yo al revés. Yo es que en algunas 36 me pierdo. Me sobra vestido por todos los lados. Pero bien, es divertido porque normalmente, como siempre voy muy cómoda, en vaqueros, con zapatillas y tal, entonces me lo tomo como un disfraz. Entonces me Claro, disfrazo y me pongo claro. el taconazo y el Y te disfrazas vestido. de mujer. Sí. De mujer adulta. Uy, ¿Y yo lo qué te ha paso tocado? fatal. Yo lo paso fatal, sobre todo porque cuando me pruebo el traje aquí, me gusta. Pero luego llega el momento y me arrepiento. Entonces, elegir uno que te guste y tal, y que después el día que te lo tienes que poner, tú te veas mona de verdad otra vez, ya vestida, arreglada y tener que salir por allí. Y tú me decías algo de que en los ensayos. ¿En qué? En los ensayos me comentabas algo de Kant que ahora no has dicho. No lo sé. No, no Yo sabías. lo pasé fatal. Bueno, a mí, yo tuve muy mala suerte. Sí, es verdad. Es ¿Por que qué? me echaban de todas partes.
dejaban entrar al hotel. Tenía que enseñar la documentación constantemente. Menos mal que entre Lola y Esther y tal. La falta de melena. Claro, como yo llevaba pelo y en la película no llevaba pelo, nadie me reconocía. Y la noche del estreno fue inolvidable. Nos dicen, hay una mesa maravillosa preparada para cenar nosotros. Tuya, que llegabas acomplejada, encima. Pero bueno, esa noche era la fiesta de la película, con lo cual yo imaginaba que iba a ser todo mucho. Era la, nuestra fiesta. Y yo llego a la mesa. Llego a la mesa y una señora me dice en inglés, usted no se puede sentar aquí. Y digo, ¿por qué? Porque me dice, porque esta mesa está reservada para los artistas de la película. Y me quedo así y le digo a la señora, pero yo soy de la película. Y me acuerdo que fue la mujer de Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, altísimo, increíble, guapísimo. Le dijo, y una señora también, una estupenda, mujer, una gran grande, mujer. Sí. Le dijo, pero ¿qué estás diciendo? Ella es Agustina. Lo dijo en inglés. Dijo ella en inglés. Sí, ella es Agustina. Y me dejó sentarme. Pues a mí, mucha gente, como yo te cogía de la mano también para llevarte de un lado para otro, y además eso te da confianza, ya, lo de los... me decían, que daban la impresión de que una pareja de que íbamos a casarnos. A mí me lo dijeron también. Íbamos a casarnos en aquel altar tan alto que era donde terminaba la alfombra roja y nos esperaban de padrinos y Jacob y Thierry y Flemón. Yo le digo Flemón, pero realmente es Flemón. Y les parecía muy buena idea que nos casáramos, me decían. Sí, sí, fíjate, que formamos una buena pareja. Sí, nosotras estábamos detrás. Nosotras eras el que va a comer alito. Es la cuñada. La familia. Al fin y al cabo, esta es una película sobre la familia. Y sobre una familia de mujeres, vamos. Claro, porque yo era la vecina. Para vosotras. Sí, pero la vecina en este caso forma parte de la familia. Sí. Entonces tú representas lo mejor de la vecindad. O sea, la vecina solidaria, que sabe todos los secretos de la otra familia. Eso es lo más bonito, y no los dice. No los dice. No cuenta nada de nadie. No los dice y por otra parte les ayuda absolutamente en todo lo que... Él me dijo una cosa también de reina del relato. De eso, que era que Agustina se sentía realizada. Sí. Cuando podía estar ahí organizando eso, pues eso y cuidando a la gente. Y fue una clave muy bonita para trabajar. Cuando ella llega y ve el patio lleno de hombres, entonces los mira asustada y oye a sus espaldas que tú le dices, Sole, y se vuelve y tú estás en el centro del pasillo con los brazos abiertos y era exactamente una mujer realizada, una mujer que está en el lugar que quiere estar, que adora estar en ese lugar y vivir ese momento. Uh-huh. Y ese momento es un duelo. Y eso significa además también de que tu personaje necesitaba vivir ese duelo. Es que lo tiene pendiente de alguna manera. Su madre ha desaparecido, ella presiente que ha muerto, pero sin embargo no ha visto el cuerpo ni ha podido velarla. ¿Tú tienes experiencia en duelos rurales? En absoluto, en absoluto, para nada. No, pero eso es increíble. Porque yo soy más de urbanita que nada. Es decir, jamás he estado en un pueblo y mucho menos en un velatorio. Jamás en mi vida. Es increíble. En el momento en que la coges y ella empieza a llorar porque de la tensión, porque además acaba de ver un fantasma de su madre, acaba de ver a esos hombres, que siempre son muchos hombres, para verlos allí juntos mirándote. Y encuentra cobijo y llora y tú la consuelas. Y la consuelas y a pesar de ser, ella es la doliente, pero tú eres la que controla la situación y la vas entrando y vas haciendo que cumpla socialmente, claro, con todo el mundo. Fulanita, están rezando. Y ella va detrás de ti y dejas, entráis, que la besoten todos, tú controlas también hasta cuándo está bien. Es y la llegas, la sientas. Eso a mí me parece absolutamente, no sé, mágico que tú hayas conseguido. Que tú hayas conseguido hacerlo de ese modo sin tener una referencia. Pero bueno, es que también muy bien. Quiero decir, a mí me lo contaste de una manera y lo trabajamos y lo vimos y yo trabajé, me iba con Lola, lo hablábamos. Hay algo que, aunque no lo hayas visto en la vida, tienes capacidad para en un momento imaginarlo, claro, y sentirlo. Tú sabes, fíjate, lo que me comentaron muchas de las señoras, que qué impresionante fue el duelo y la parte del entierro. Pero me lo decían como si hubiéramos enterrado realmente a alguien y había sido uno de esos entierros que había sido precioso.
Y de hecho, además, también es un evento social muy importante. Por eso tú, cuando le dices a ella, cuando se despide, que ahí es recíproco, ahí es, digo, no, es simétrico. Eres tú la que buscas su hombro para decir que sola me quedo, porque realmente queda muy sola. Y entonces le dices, ¿quieres entrar y tal? Y le dices, no, ya vendrá mi hermana y tal. Dile que ha venido todo el pueblo. Y que ha salido todo muy bien. Y que ha venido todo el pueblo. Y encima las señoras, entre toma y toma, nos contaban sus vidas y sus historias. Que yo cuando le contaba a ella, una me dijo, lo que tú le cuentas a esta, eso no es nada si te cuento yo lo que me pasó a mí. Que si mi hijo cuando se murió, que si mi marido cuando se murió. Y claro, era todo como de... como para que no hubiera ambiente. Y la señora que decía, no le cuentes eso, le decía a Blanca, que la vas a hacer llorar. Y cuando le echa llorar, dice, ¿lo ves cómo la ibas a hacer llorar? Sí, así me lo dijo, maravillosa. Te lo estaba diciendo. Así, sí. Sin mirar, además, con el abanico, sí, dijo. Lo estaba diciendo, que le ibas a hacer llorar. Oye, y a vosotras, ¿cómo os sentaba el hecho de tener los modelos de vuestros personajes que estuvieran allí? Que estuvieran allí a vuestro alcance, vamos, a vuestra vista. Maravilloso. Por lo menos para mí, además veías cómo se sentaban, ¿no? Con los piececitos cruzados solo, los pies, las rodillas no, los piecitos, para atrás. Cómo se abanican, cómo rezan, cómo se sientan, cómo se colocan la ropa. Era tenerlo ahí, mismito, se te contagia. Sí, yo cuando leí el guión, fíjate que una de las grandes penas que me dio, no te dije nada, es no estar en esas escenas, que me parecían preciosas. Bueno, lo previo a esas escenas es que era uno de los momentos que a mí más me preocupaban, que es tu aparición como fantasma. Porque claro, yo le di muchas vueltas en cómo plantearlo y decidí que había que plantearlo de modo más natural. También para no engañar al espectador. Como después ella no iba a ser una mujer que se había muerto, pues yo digo, es simplemente una señora que no ha salido a la calle, tiene el pelo blanco, largo, descuidado, no ha ido a la peluquería, y el único modo de mostrarla es unos pies que están bajando una escalera hasta mostrar el cuerpo entero. Me costó mucho trabajo decidirlo y no poner algún efecto pirotécnico. Yo no sabía si ibas a poner pirotecnia o no cuando leí el guión. Pero digo, por el morro y entonces tú mirarla a ella y te acuerdas que ese día ella no te quería mirar para que la sorprendiera. Y yo, pero sí me has visto las pruebas, coño, sí me has visto las pruebas. Y esta era el número de... No sé, me apetecía verte. Pero luego se hacen varias tomas y me había visto las pruebas. Pero esa primera vez me gusta. Bueno, que cada una tiene su estilo de trabajo. Porque, bueno, no sé. Ya. Entonces, tú sabes, a mí eso se me pasó, el miedo se me pasó en las primeras proyecciones, cómo el público acepta absolutamente la aparición del fantasma. Es impresionante. Sí. Eso es que vamos, porque cuando yo lo leí pensé, bueno, o sea, una de las grandes preocupaciones es decir, ¿cómo se va a meter este personaje en el follón? O sea, ¿cómo entra eso ahí y tal? Y cuando vi la película, primero el shock de verme físicamente como me vi, que eso fue un shock, pero luego la absoluta admiración de cómo quedaba metidita en la historia de esa manera. Porque de verdad que pensaba yo, ¿qué va a hacer este? La verdad es que tampoco susto ni nada, porque he hecho contigo cosas súper complicadas. Sí. Esa es la parte, digamos, dentro de que la película es un drama, la parte cómica, que es todo lo relacionado con ella y tu casa. Yo no sé si tú te das cuenta de eso cuando leías el guión, de que una vez que se entra en tu casa, entra la comedia como género en la película. Y era que desde el momento en que tú aceptas, porque además también cuando la ves, dices, pues sí, bueno, despeinada y tal, pero es mi madre, y además tú se lo dices, Javier, me vas a dar un abrazo, un beso, y tú la miras y dices, pues si no se diferencia nada, pues no importa de a qué naturaleza pertenezca o lo que sea, es mi madre, te vas, y también como está muy sola, pues entonces desde ese momento la abrazas y ya te sientes acompañada. Tú eras consciente de que la parte de tu casa era la parte de la comedia. No sé si era consciente o no. Yo creo. Sí. ¿Sabes cuándo sí? En el enredo final. Ahí sí sabía que era comedia. Sí, y que ahí había... era casi, bueno, era... tan evidente, era ¿no? Casi vodevil, sí. Por eso, y ahí sí sabía cómo había que... Sabía que estaba haciendo comedia. Pero en las otras yo creo que no. Pero yo creo, fíjate, tú estás muy graciosa en la película. Y yo creo que es clave... Que no te das cuenta. Que no te dabas mucha cuenta. O sea, que tú lo hacías, porque además era tu personaje, y tú lo hacías, pero
Por ejemplo, me acuerdo que cuando le abres la puerta a ellas y yo te digo, como tienes que avisarla a la madre para que se quite de del medio de inmediato, y tienes que gritarle a ella. ¡Qué risa! Gritando. Y estábamos todos en la habitación de al lado, aprovechados de la risa. Y uno me decía, pero sé por qué reís. Y Joana, claro. Para Joana y para mí era muy difícil no reír. Yo me acuerdo mucho de verte. Creía que no iba a poder hacerla, porque es que ya era entrar y mirarla y ya no podía, o sea, no podía seguir. Pero quedaba muy bien en tu personaje. A mí no me importa que te rieras, en el tuyo menos, porque no tienes humor para tener demasiados problemas. Pero en el de la niña sí quedaba muy bien. Y de hecho, hay veces que te ríes, hay veces que realmente no te puedes contener y que te ríes. A mí me ha sorprendido, de todos modos, la facilidad con que la gente ha creído en el fantasma, lo cual significa que hemos hecho un buen trabajo, tú desde luego, pero no solo eso, sino que no solo ha creído en el fantasma, sino que le gusta mucho la idea de un fantasma en su vida. Yo por la calle, a mí me han interrumpido por la calle montones de gente diciendo que les encantaría que su padre o su madre se apareciera, que les hablara un ratito, que hay cosas que tienen que hablar con ellos. Aunque fueran, ha habido gente que me ha dicho, aunque fueran 15 minutos. Pues que yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez ganas de que alguien de su vida pasada vuelva porque tienen algo que les gustaría decirles o verlos por última vez. Yo lo entiendo. Claro. Son vínculos muy fuertes. Pero a mí me daría mucho susto. No me importaría nada. A mí me daría mucho susto. ¿A ti te daría susto? Yo creo que sí. ¿A tú, no, tú prefieres que no? Yo prefiero que no. O sea, yo entiendo que puede pasar, ¿eh? Pero como le decía a Lola, prefiero no estar sola en mi casa cuando me pase, por si acaso. Pero sí, me encantaría ver a mis abuelas y a mi abuelo. Y yo creo que ellos no van a venir si no los deseas tú. O sea, yo pienso que así como que no quieres y si te aparece no debe pasar. Y creo que si lo fuerzas tampoco, que por mucho que quieras, que claro. Es una cosa que no puedes forzar. ¿Y tú, Lola? A mí me encantaría volver a ver a mi tía abuela. Y yo le prometí que iba a limpiar la lápida todos los años en Consuegra, en el pueblo manchego. ¿Y lo has hecho? Claro. Y cuando quiero algo voy y hablo con ella allí. Y cuando te vi a ti la primera vez aquí, yo solo tenía la separata. Fui al pueblo, hablé con ella y le dije, por favor, Eloisa, o sea, esto sí me lo tienes que dar. Y volví aquí a Madrid, lo limpié todo muy enfregoteado, volví, me diste el guión, abro la primera página y ponía que se conocía cero, cementerio manchego. Eso sí que fue la de sol, cuando me lo conté la vida. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ¿tú eso no lo sabías? No lo sabía. Yo cuando me lo conté, es increíble. Eso es increíble. No, bueno, no sabía. Es que ella es la más hermética por timidez, no porque sea reservada, quiero decir, reservada de no querer compartir, sino es la más hermética. Yo me he enterado varias cosas de ti con respecto a la película después. Me he arrepentido de eso. ¿De ser hermética? De ser tan tímida, sí. Sí, muchísimo. Pero después eres tan obediente y tan, y tan buena en tu trabajo. Yo recuerdo, no sé qué escena fue, que te dije que no me gustaba como lo estabas diciendo y tal, que a mí me gustaría que lo dijeras y te dije el tono. Entonces tú me miraste, así más o menos neutra, y te dije, ¿me entiendes? Y tú me dijiste, no, pero lo voy a hacer. Pero además, pero no, pero con toda naturalidad, sin ninguna violencia. Pues estábamos hablando de fantasmas. Entonces, ¿tú quieres, te gustaría que se te apareciera alguien? A mí, hombre, no tengo así ningún familiar cercano ni ninguna persona afortunadamente muerta, pero el hecho de si pasara esa manera tan bonita de que volviera y de poder hablar con ella y eso sí que me gustaría. Mucho, además. El tenerla ahí, el poder seguir comunicándote con ella de alguna manera, ¿no? Aunque solo sea hablarle, no recibas ninguna contestación. Pero que te escucha, el sentir que te escucha. ¿Y tú, Blanca? Pues yo me acuerdo que el día que vine a hacer la lectura, leímos la secuencia de la del cocido, en la cocina, que yo le contaba pues, mi abuelo, se apareció a mi abuelo, estas cosas pasan. Que además me acuerdo que tú me decías, esto tienes que contárselo como muy normal, porque es una cosa que le ha ocurrido a ella en la vida. Y hacía escasos meses que había muerto una tía abuela mía, tía abuela. Y mi madre estaba en el hospital en el momento en que ella estaba muriendo. Y paralelamente, mi abuela en su dormitorio, a las 5 de la madrugada,
media hora después exactamente de haber muerto su hermana, se puso a hablar con ella. Y mis hermanas se levantaron, entraron en la habitación y la escucharon hablando con su hermana. Y bueno, ¿pero tú estás bien? Sí, sí, estoy bien. Pues claro que sí, pues yo también te quiero. ¿Y ahora qué? ¿Y qué haces ahora? Ah, entonces has visto a tu marido. Ah, bueno, pues estupendo. Bueno, pues nada, tú lo que tienes que hacer es cuidarte mucho. Y claro, mis hermanas entraron en la habitación, ¿con quién hablas? Y mi abuela de repente dice, ¿pero no estaba aquí mi hermana? ¿Qué? Llamaron a mi madre, que estaba en el hospital, y mi madre les dijo, ha muerto hace media hora. O sea, que había vuelto a hablar con su hermana porque no se había podido despedir. Entonces, cuando yo leí esa secuencia, dije, pues claro, con toda la normalidad. Es que mi abuela lo contaba así, pues estaba aquí sentada. Y me ha estado contando que está muy bien y que se va con su marido. ¿Vosotros creéis entonces en la aparición de los fantasmas de los seres queridos, de las personas que se han ido? Si ves morir a alguien en el momento de la muerte, te das clarísima cuenta de que es imposible que eso desaparezca completamente. Notas una cosa, es una especie de cosa que sale que no... Es que si no, esto no tendría ningún sentido. Es como, ¿tanto para qué? ¿Para ¿Quién qué? Te dice que tenga sentido? Y porque claro. Tiene que tenerlo también, ¿no? Pero porque sí, pero no, no, pero porque sí hay un sentimiento que va más allá de del miedo a las pérdidas, de la muerte, de todo lo demás. Hay un sentimiento que le da sentido a esta vida, que va más allá, lo llamemos como lo llamemos. Bien. Yo, como soy el director, tengo que anticipar de las cosas. No, y además también, como soy un escritor, tengo que saber, esta circunstancia me conduce a esta y después a esta. Entonces, hay una donde se para y dicen, me conduce a el vacío, a la oscuridad, a la nada. Y eso me produce una desazón tremenda. Yo, sin embargo, aunque no creo en los fantasmas, pero en esta película sí hablo de gente que cree en ellos y además lo hago con todo el respeto. Y además respetando incluso la función para la cual creen que vuelven, para ajustar cuentas. Entonces, en esta película realmente ella se reencarna en sí misma y se reencarna para hacer lo que todos los fantasmas vienen a hacer, para ajustar sus cuentas. Ella funciona realmente como un fantasma. Y lo que pasa es que para mí simboliza y significa algo muy importante, y es que la justicia es posible, pero la justicia humana, la justicia que se establece entre las personas, sí. No una justicia institucional. Y entonces ella viene, se impone su propio castigo y paga la pena, una pena muy grande, por lo que acaba de hacer, sin que eso además incluya arrepentimiento. Y tú me dices que hay mucha gente. Que sí, te ha comentado... Pues se me acercan con lágrimas en los ojos, queriéndome muchísimo, diciéndome experiencias que les han pasado, pero completamente personales. Pero yo no doy crédito, ¿eh? Yo no lo entiendo muy bien. Luego, además, me ha hecho bien en algunas cosas muy curiosas, como la cuestión física. Yo tengo bastante digerido lo del paso de la edad y todo eso, ¿no? Lo llevo bastante bien. Pero después de este personaje, es que paso tú, completamente. Pues después de que he visto que saliendo... Porque además, nosotros decimos, todo el mundo me dice, a mí me ha habido preguntas de cómo era lo de varias horas de caracterización, no sé cuántos, pero yo sé y todas sabemos que mi caracterización consistía en 5 minutos de ponerme crema para el sol. Eso era todo. Entonces, yo sí que sé que esa soy yo también. O sea, resulta duro eso. Hombre, eso ha sido un rollo que me ha pasado con esta película, pero ha salido muy positivo, porque es que ya, si nunca me quise operar ni nunca ya, ahora ya es que estoy convencida y como que he asumido mucho más el papel de señora mayor. ¿Qué impresión os causó cuando visteis la película? Increíble. Yo estaba muy nerviosa porque la vi sola, porque ellas ya la habían visto. Además, luego me llamaron todas. La vi la última y tú no estabas. Me dijeron que no ibas a venir, pero yo sabía que ibas a venir. Y estaba muy nerviosa y sabía que iba a haber un peliculón y algo muy especial, pero es que era incluso más de lo que me imaginaba. Y era una sensación como... Si te pasa eso una vez en la vida, ya... te puedes dar con un canto a los dientes. Yo nunca he visto a un director querer tanto a una actriz como Pedro a ti. Bueno, a ti también te quiero mucho, ¿eh? No, pero... sí, no. No, no, yo, por ejemplo, he tenido momentos de él quererme muchísimo, como La ley del deseo, por ejemplo, que adoraba el personaje, se le notaba, o sea, que en cuanto yo me disfrazaba desde por la mañana, porque me sacaba... Pero la relación que he visto contigo me ha resultado muy impresionante. Realmente.
pero bonita, ¿eh? Ni una cosa... Me resultaba muy especial la relación que teníais. Para mí es algo de lo que me cuesta hablar realmente, ¿sabes? Tal y como lo siento, porque es algo muy fuerte, entonces es como que lo pones en palabras y... Como yo nunca voy a contar, eso solo se lo contaré a él, realmente lo importante que es esto para mi vida. O sea, va mucho más allá de mi carrera. Eso, que había una cosa muy especial. Es una cosa muy especial, sí. Una cosa muy especial entre vosotros. Sí. Pero yo os he adorado absolutamente a cada una de vosotras en momentos claves de la película. Y con toda la intensidad que he podido. Pero sí reconozco, y esto a lo mejor no se debería decir, o no debería decirlo a... Pero sí reconozco que he tenido pasión con Penélope. Pues eso es de lo que... Pero una pasión... Desenfrenada. No, desenfrenada. No. Frenada por las circunstancias, que son múltiples además también, que me decían que tenía que frenarla. Pero además Penélope, yo la he rodado no solo como director, narrando su personaje, pero la he narrado... desde la excitación. Para la dirección hace falta pasión, sí. Y yo he sentido esa pasión con cada una de vosotras en la mayoría de las escenas. Hablaba como curiosidad también de que con Penélope me había ocurrido esa otra cosa. Claro, que da un poco incluso de apuro. Es que da apuro hablar de eso, a mí ya me pasa lo mismo, me da mucho apuro. Que lo haya dicho, es una cosa tan personal y tan... Yo la única vez que me quedaba, que no sabía, eso lo voy a preguntar ahora, a Joana, yo no sé si tú te has sentido desatendida porque no te contaba mucho de cómo quería, y no te lo contaba, te lo digo ahora, porque me gustaba cómo mirabas, me gustaba cómo escuchabas, me gustaba cómo estabas presente, porque nunca estabas ausente en el plano. Tú estabas con ellas, ocurría un circo alrededor tuyo, pero tú estabas presente. ¿Y te sentías desatendida? No, yo es que en un principio soy muy así, ¿no? Me pasó el primer día en el cementerio, claro, allí metida, rodeada ya de todo. Entonces era como, bueno, estoy aquí, hay que observarlo todo, tal. Y estaba como ahí y mirándolo todo, porque soy así. Sí que ya cuando pasa el segundo y pasa el tercero, era como un poco de decir, bueno, y a mí no me dice nada. Porque yo a mí no me dice nada, digo, no sé. Y yo creo que te debiste dar cuenta o algo y te acercaste uno de los días y me dijiste, bueno, que tú no te preocupes, ¿eh? Que si yo no te digo nada es que está bien, así que... Y dije, sí, vale. Pues desde ahí ya dije, pues tranquilamente. Oye, yo... hay otra cosa que me ha impresionado de vosotras. De ella ya la sabía, porque además de trabajar mucho juntos, también, de hecho, hemos trabajado en el escenario, haciendo teatro. A mí me ha llamado mucho la atención, positivamente, yo a ti te he visto solo en teatro, porque no veo televisión, y yo sé que tú has hecho mucho del teatro. Yo creo que soy dos actrices con formación teatral. Las dos supongo que sois conscientes de que ponerte frente a una cámara con un primer plano no tiene nada que ver a estar en un escenario en un absoluto plano general, ni para la voz, ni los ojos, ni el modo de moverse, el cuerpo, ni nada de eso. Y a mí me llama mucho la atención que el traslado, porque tú tampoco tienes... Bueno, sí tienes experiencia en cine. Más que en teatro. Sí. Hace 10 años que no hago teatro. Y ahora voy a hacer teatro y estoy... No con miedo. Ya. Más que eso. Más que eso. Entonces, pues para ella. Tú tienes menos experiencia. Mucha menos en cine. Entonces, a mí me ha impresionado mucho el control que tienes del tempo cinematográfico. Yo pensaba, ha nacido para el cine. Fíjate. No, pero además, con toda convicción. Fíjate. ¿Has hecho algo especial? ¿Eras consciente de que eran dos disciplinas distintas? Sí, eso. ¿O simplemente eres tan intuitiva que te pones en un lado y lo haces como debe ser? No, yo creo que soy más consciente de la técnica teatral, de eso sí soy consciente, al cabo de los años, de 25 años haciéndolo. De que hay una técnica que hay que aplicar, y en este caso es como borrar eso, es como quitarte todo lo que sabes que hay que añadir cuando haces una cosa y el espectador está igual a 40 metros, quiero decir. De eso sí soy consciente encima del escenario, pero hay un montón de cosas que yo hago en teatro que las hago exactamente igual cuando me ponen una cámara delante. Lo que pasa por dentro me da igual. O sea, si lo tengo que mostrar un poco más o guardarlo más para adentro,
es una cuestión de medida nada más, pero trabajo exactamente igual, o sea, no es que tenga, que crea que sean técnicas completamente diferentes, y también con la confianza de que sabes que quien está mirando nunca va a permitir que estés mal. Lo normal es pasarse un poco si vienes del teatro. Y mi trabajo en ese caso es rebajar la actuación y simplificarla hasta, yo recuerdo que a muchos actores de teatro que he dirigido, que he llegado, que la mejor indicación que he llegado a decirles es no haz nada. Y ahí es donde ha salido mejor. Entonces contigo no sé, yo es que soy muy de gesto, contenido, topar con movimiento, hondo sentimiento, siempre. Ya. La vida, o sea, trabajando, ¿no? En la vida luego no, soy bastante escandalosa. Entonces aquí era también el personaje. Tenía tanto metido dentro, tantas cosas guardadas, tantas penas y tantas alegrías y tantos secretos, que era, de alguna manera, es que era inevitable. Es que era hacia adentro. Ya. Sería muy divertido que nos dirigieras en teatro. Yo haría, si hiciéramos esto en teatro, yo creo que haría exactamente lo mismo. Ah, eso es interesante. Lo mismo. Eso es Agustina. No podría ser de otra manera. Agustina no podría hacer así nunca. Si dirigieras teatro, nos estarías cambiando todos los días todo. Sí, vendrías a divertirte. Hoy se ensaya el primer acto y al día siguiente. Vamos a hacerlo de otra manera, pues me gusta más lo que hicimos el miércoles de la segunda parte, vamos a probar no sé cuánto. Sería divertidísimo. ¿No te apetece a ti? A mí sí. No, y lo haré con vosotras. Oye, esto, ¿tenéis, ya la he visto varias veces la película, alguna escena favorita? Espero que tengáis más de una, pero alguna escena en especial. Para mí, la escena cuando nos encontramos al final, debajo de la cama. Ah. Para mí esa escena es cuando ves la mamá. Más fuerte, sí. Es dificilísima. Porque era muy difícil, yo estaba con y tú no eras consciente de que era difícil, era dificilísima, pero tanto para ella como para ti. ¿Cómo sales tú de abajo y mantienes el tipo de me ha encontrado debajo de la cama? ¿Ves? Pues no era difícil. No era consciente, yo pensé que era más difícil para ella. No, para pero ella no era, para ella era. Pero vamos, qué bien, es que yo cuando me ponía nerviosa me iba a mirar a Carmen, que era como un maestro zen, yo siempre te decía eso en el rodaje, es que le ponía los rulos una hora y se pasaba la hora entera así, sin moverse dentro del secador, es que tienes una paciencia de santo. ¿De alguna de tus escenas favoritas? La del capó. ¿La de? La de meterme en el capó del coche, porque eso sí que me parece muy arriesgado. Pero me parecía tan divertido, o sea, había cosas de... Ya me contarás ya qué van a decir. ¡Cos, métete ahí! Es que era imposible, era demasiado, o sea, es que era muy fuerte. Es que no, cuando eso lo cuentas así en frío y dicen, coño, vais a hacer eso, me va a engañar, no sé qué, no normal, un director normal te hubiera sacado, yo qué sé. Pero salir de ahí, mira, y es que me divertía tanto. Y eso que no vi ninguna imagen hasta que la vi en la película. Yo recuerdo mucho la de la cocina con Blanca. Porque creo que se creó algo muy mágico, sí. Pero entre los tres, ¿eh? No solamente entre Blanca y José Luis, y ahí tengo que incluir también a José Luis. Pasó algo. La iluminación que venía de la ventana, que además esa es una de las escenas donde yo veo más claramente la luz de los interiores de La Mancha, que son unos interiores tamizados por ventana contra ventana, cosas de ganchillo, etcétera, y son interiores que cuando llegas están oscuros, pero una vez que estás dentro se ve todo, se ve absolutamente todo en esa semipenumbra. Y vuestros perfiles, que no os acordaréis de ellos, los perfiles de una totalmente negro frente a la otra, eran absolutamente increíble. Maravillosos. Entonces incluimos en el lote, además de la Santísima Trinidad, a José Luis. Joana, ¿tu escena favorita, si tienes alguna? Habré visto la peli como unas 5 veces o así, pero todavía se me siguen poniendo los pelos de punta. Es cuando está Carmen en el final, hablando con Penélope, el monólogo final, y una de las veces se levanta del banco y empieza a contar cómo se los encontró, lo de que les prendió fuego, y es que estás viendo la imagen perfectamente en sus ojos. Y no puedo evitar que se me pongan los pelos de punta al ver ese trocito. Es la que más me gusta, yo creo. Muy bien. Blanca. Reconozco que una de las que mejor me lo pasé fue la del almacenillo.
Porque era el único momento de Agustina en que realmente decía, espérate un momento, porque aquí yo sí sé muchas cosas y tú no las sabes. Por primera vez en la película decía, no, un momento. Y ahora te voy a contar yo. Y yo he oído a tu madre decir esto y yo sé muchas cosas y lo tengo todo y me voy a callar. ¿A mí? Así que hazme el favor de buscar a mi madre. Yo, para terminar, a ver si doy con ello, hay, quiero decir, vuestros personajes, hay que tratarlos de un modo, no hay que tratarlos de un modo especial, pero, es decir, sois mujeres que vivís en el extremo, yo os pongo en el extremo, y que muchas veces hacéis cosas moralmente que serían un delito, pero que yo como escritor siempre os redimo. Porque, y además creo que es mi obligación. Y si no pudiera redimiros, no os escribiría. Yo, de hecho, algún personaje o alguna historia no he terminado de escribir porque no he sido capaz de redimir al personaje ni de explicarlo. Bueno, voy a leer un extracto, a ver, pequeñito, de algo que escribió Gustavo Martín Garzo acerca de mis personajes, acerca de vosotras, que a mí me emociona mucho y que creo que consigue las palabras para explicar algo que yo mismo no he conseguido explicar, pero que estoy de acuerdo con él, más allá de que es muy elogioso, etcétera, etcétera. Habla de los personajes femeninos de Volver, pertenecen a, habla porque he hablado previamente, a esa clase, a la de los humildes. Es extraño que nos hagan reír porque sus vidas están llenas de oscuridad. Violaciones, incestos, crímenes se suceden sin sosiego. En realidad, en las películas de Almodóvar abundan los santos. Son santos sin religión, es decir, sin el pecado del orgullo. Tal vez porque su cine apela, como quería Conrad, a la parte de nuestro ser que es un don y no algo adquirido, a la capacidad de gozo y asombro, a nuestro sentido de la piedad, de la belleza y del dolor. Yo, esto a mí es la cosa más, no solo más halagadora, sino más certera, que han escrito sobre la imperfección de mis personajes. Y entonces, todo esto se lo habéis provocado vosotras a este maravilloso escritor. Quiero decir que mis personajes son así, yo estoy mucho más que contento de que resulten así y que eso se debe exactamente a vuestro trabajo. Y desde aquí yo lo agradezco muchísimo. Gracias a ti. Oye, ¿te puedo dar el beso? Claro. Ahora beso a vosotras.